Bienvenidos a Porque Amo Bailar, el primer programa dedicado al baile y la danza en todos sus ritmos. Es una idea de Training Time Televisión que venimos gestando desde hace un tiempo atrás y hoy le damos vida a nuestro primer programa dedicado al baile. Bueno, ¿saben por qué tengo la gorra? Porque es un saludo y dedicado a mis amigos que tengo en los estilos urbanos, así que un beso grande para todos. Y bueno, en nuestro primer programa tenemos muchas notas lindas con la señora Anaí Ramos del Instituto Superior de Danza. Después tenemos con Meli Valiante, la profe que en días nada más va a estar inaugurando su nuevo espacio. Y bueno, información obviamente. La gente que se quiera contactar con nosotros, ya les digo, porqueamobailar@hotmail.com. O nuestra página en Facebook, Porque Amo Bailar. Y si no, se pueden comunicar por teléfono vía WhatsApp al 223-5836-986 o si no al 11-6679-3052. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Rapidito. Este verano en la ciudad de Mar del Plata, en el Espacio Clarín, hubo una jornada dedicada a la salsa y la bachata. Tenemos unas imágenes increíbles de lo que pasó. Así que bueno, vamos a ir a esas imágenes, parte de esas imágenes. Y ya venimos con nuestro primer programa de Porque Amo Bailar. Dale. Soy DJ Alex de WU Radio Online. Podés escuchar nuestro programa todos los días viernes de 22 a 0 horas. La mejor música 80, 90 y actual de la mano del mejor DJ de Buenos Aires. DJ Alex, The Mix. La previa de 22 a 0 horas por WU Radio Online. Podés bajarte la aplicación a tu celular, tableta o compu. Te esperamos. ¿Sabes qué le pasa a tu computadora? ¿Tu PC está lenta? No te pongas loco, Gianfranco te lo soluciona. GC Computación. Llama ya al 0223-155-115599 y solucionado el problema. Y seguimos en Por qué Amo Bailar. ¿Les gustó las imágenes que tenemos? Bueno, tenemos más imágenes de ese tipo para el programa de hoy. Ahora vamos a ir a la nota que hicimos con la señora Anaí Ramos, que nos cuenta un poquito la historia, desde cuándo empezó con el baile y de su instituto. Así que bueno, una muy linda nota que tenemos para nuestro primer programa. Así que bueno, vamos a ir ya mismo a la nota con la señora Anaí Ramos y después en el final de la nota, obviamente, el saludo de todas las chicas que estaban en ese momento ahí, las infantiles de comedia musical. Así que bueno, nota con Anaí Ramos y ya venimos. Bueno, amigos de Por qué Amo Bailar, este es nuestro primer programa y es nuestra primer nota. ¿Y con quién? Con la señora Anaí Ramos, obviamente. ¿Cómo estás, Anaí? Hola, qué gusto y gracias por invitarme. Bueno, vamos, este es nuestro primer programa, así que es un honor para nosotros tenerte en nuestro primer programa, en nuestra primer nota de nuestro primer programa. Felicitaciones y vamos por muchos más. Bueno, vamos a contarle a la gente
¿Cómo nace el Instituto Superior de Danza Anahí Ramos? Bueno, hace mucho tiempo, ya hace 40 años que tengo estudio de danza. Acá en este estudio hace 7 años que estoy. Hay un montón de profesores donde están separados el staff de por áreas. Está lo de comedia musical, on Broadway, de la mano de Agustina Martínez. Después hay escuela de ritmos, hay dance mix, hay clásico, hay jazz, hay talla de movimiento, hay folclore. La vedette es el jazz acá en el estudio. Talla de movimiento con los chicos de todo tipo, de 3 a 6 años. Y después hay zapateo americano, hay un montón, pero un montón de disciplinas. Y lo bueno, lo que siempre soñé en mi vida, es poder tener un espacio en el cual realmente los chicos y los grandes estuvieran en la clase que realmente tienen que estar. Porque, ¿qué pasa con esto? Al tener lugares chicos a veces, que me ha pasado, resulta que uno mezcla edades, mezcla niveles y la gente no crece. Acá tengo la suerte de que hay 5 salones, de los cuales eso me permite que cada profesor trabaje con distintas edades, distintos niveles, y eso nos da a nosotros la tranquilidad que estamos trabajando con seriedad. Así que, bueno, feliz porque siempre con proyectos, con espectáculos, proyectándonos ahora para las vacaciones de invierno, que se arman obras infantiles. Y bueno, dando clases, tienen una clase sin cargo, pueden trabajar libremente todos los profesores. Y bueno, y feliz, la verdad que muy feliz. Bueno, contame, ¿cómo hay mucha gente adulta que viene a bailar? Sí, hay en realidad de todas las edades. De 3, tengo una persona que hace clase que tiene 80 años. Sí, asombroso. Asombroso de tener todavía la actitud y tener la adrenalina de venir y hacer clases, porque hay folclore para la tercera edad, con Héctor Paredes como maestro, está Marcela Villán también en folclore, también trabajando con otro tipo de otras edades. Y hay de todas las edades, adultos un montón, pero chicos, es increíble la cantidad de chicos que hay. Porque hacen de todo. Claro. Hacen jazz, pueden hacer clásicos, zapateo americano, comedia musical, que es canto, teatro, danza e integración, que es cantar, bailar y actuar. Y bueno, hay un montón de cosas más, realmente. Hay clase de... Hay un curso, perdón, de maestro, coreógrafo y bailarín, que son los días sábados y durante la semana algunos días, que hoy justamente se hizo audiciones para dar medias becas y comienza en abril, que es realmente algo importante porque vienen coreógrafos de Buenos Aires, de Bailando por un Sueño, que toman exámenes y hacemos seminarios y... Es muy importante que la gente crezca. Mar del Plata es una ciudad en la cual tendríamos que integrarnos mucho más todos los estudios. Cuando viene un seminario, realmente que vayan toda la gente a tomar el seminario. Porque es una forma de que el alumno crezca. Y no se crece con una sola persona, se crece con la motivación de muchos maestros. Así se crece. Esa es la idea que tengo yo y que trato de fomentarle a todos mis alumnos, a toda la gente que está acá en el estudio, y por supuesto los profesores ya lo saben y ya lo dicen permanentemente. Es el poder estudiar con más de un maestro. Eso es más que importante. Y después, bueno, están las muestras que hacen todos los años ustedes. Así es. Ahora tenemos dos muestras, que hicimos en diciembre. Que lo volvemos a repetir el 21 de abril en el Radio City, que es para chicos a las 4 de la tarde, y a las 20 horas, que se llama Homenaje, que es para los adolescentes y adultos. Y en mayo tenemos lo de comedia musical, para chicos a las 4 y a las 20 horas para los grandes. Separamos por un tema de que el papá sabemos que va a ver a su hija. Si se hace muy extenso el espectáculo... Es difícil. Para mí lo más importante es que la criatura y la persona que disfrute, claro. Tal cual vos lo dijiste. Si va a ser una tortura ir a una función, ya no sirve, ya perdió la magia. Entonces lo que queremos nosotros, yo siempre digo nosotros porque para mí el estudio es un trabajo de equipo. Sí. Los profesores y yo trabajamos en equipo.
Eso significa de que lo que estoy diciendo es lo que todos, y trato de transmitir a todos los profesores. Sí. Entonces, cuando vemos a la gente arriba del escenario feliz, uh-huh, para nosotros se concretó, sí, el espectáculo. Está muy bien. Y bueno, aparte de las muestras que hacen todos los años, ¿ustedes, el instituto, viaja a competir a otros lados? Sí, principalmente los estilos de hip hop, de, sí, danzas urbanas. Justamente Raquel Garbi compitió y es ganadora a nivel nacional. Que volvió ahora hace poquito de Nueva York de tomar clases de Broadway Center. Sí, no soy muy fanática de las competencias porque no me gusta fomentar en el alumnado, en los chicos más que nada, esa cosa competitiva. A mí me parece que el hacer muestras es mostrar lo que uno sabe y no es necesario competir. Pero igualmente, sí, vamos, cuando vemos que es serio las competencias, sí, nos prendemos para hacer... si están de acuerdo los padres, ante todo, sí, lo hacemos. Sí. Más que nada, porque como vos decías, los estilos urbanos, que está la competencia del Gym on Stage. Claro, eso sí, estamos presentes, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Nahí, la verdad que un placer estar acá en el estudio. Estuvimos conociendo las distintas salas de baile y bueno, a muchas chicas de los infantiles, a las profes. Así que la verdad que un gusto estar con ustedes acompañándolos. Y bueno, no va a ser la primera ni la última vez que estemos hablando. No, por supuesto. Y espero que vengan un día durante la semana y vean los otros grupos. El movimiento durante la semana es terrible. La cantidad de gente que viene, a Dios gracias, a pesar de que cuesta mucho y remarla, y en todas las áreas pasa lo mismo, pero nunca, nunca se tira la toalla, digo yo, siempre hay que estar, y al contrario, eso me lo enseñó Marcelo Suárez, que es el dueño de acá de Vulcamoya, que me dio la oportunidad de estar acá dentro de este complejo, que me enseñó a que los momentos más difíciles son los momentos que más hay que hacer esfuerzo para estar bien. Bueno, lo último, recordemos a la gente que se quiere acercar, dónde estamos y algún teléfono, algo para comunicarse. Cómo no, con mucho gusto. Estamos de lunes a jueves de 9 a 12 y de 14 a 22. Los viernes de 14 a 22 y los sábados estamos de 9 de la mañana a 21 horas. El teléfono es 474-1375. O si no, pueden entrar a la página, al Facebook del instituto, y la dirección es Independencia 3122, primer piso. Bueno, Nahí, un placer, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y que tengan mucha, mucha suerte. Chicas, ¿por qué están acá? Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreny. Producciones. Mira quién baila, escuela de baile. Una propuesta diferente en la ciudad de Miramar. Zumba, salsa, bachata, tango, folclore. Mira quién baila. Árabe, ritmos, yoga, pilates, entrenamiento funcional, danza contemporánea. Mira quién baila. Avenida 26, 1577, Miramar. Seguinos en Facebook. Mira quién baila, escuela de baile. Sé que estás pendiente a mí. Por las veces que me das like. Si querés promocionar tu empresa o negocio o tu actividad, vení, contame. Comunicate con nuestro departamento comercial al 0223-155-588-057. Mirá la publicidad como una inversión, no como un gasto. Vení, contame, el programa de Training Time. Si querés ser elegido, tenés que estar presente. Llamanos al 155-588-057. Yo también estoy pendiente a ti. No sé si te has dado cuenta. Sé que estás pendiente a mí. Bueno, muy linda nota, ¿eh? Les mando un saludo a toda la gente de Anaí Ramos y todo su instituto. Bueno, seguimos en Porque Amo Bailar. Recuerden que nos pueden seguir
a través de nuestra página en Facebook, Porque Amo Bailar, o si no, mandarnos información o sugerencias a nuestro mail, porqueamobailar@hotmail.com, o si no, se pueden contactar vía telefónica al 11-6679-3052 o al 223-5836-986. Bueno, tenemos más imágenes de lo que fue el verano en la ciudad de Mar del Plata, en el Espacio Clarín, con salsa y bachata. Así que vamos con un par de imágenes más y ya seguimos, dale. Por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar. Training Time TV, el futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10@hotmail.com. Y si estás en Buenos Aires, llámanos al 011-15-5794-5025. Training Time, todo lo que vos te interesa saber. Muy bien, chicos y chicas, seguimos en Porque Amo Bailar, en nuestro primer programa. Le quiero agradecer nuevamente a la gente de la producción de Training Time Televisión que nos permite hacer este programa. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la nota que hicimos con la profe Meli Valiante, que de la ciudad de Mar del Plata, que en días nada más están inaugurando su nuevo espacio, que están todos expectantes, que abran las puertas para las profesoras con todos los el alumnado ir ya a seguir practicando. Así que bueno, nos vamos a la nota que le hicimos a Meli y ya venimos con nuestro primer programa de Por bueno, qué amo. Meli, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito sobre el tema del estudio, de la nueva ubicación del estudio de ustedes. Bueno, yo te cuento, soy la directora del estudio de danzas Style Jazz, acá en Mar del Plata. Estamos abriendo un nuevo estudio en la Avenida Independencia, 3371, primer piso, donde vamos a traspasar todo lo que es nuestro estudio de 15 años a esa nueva sucursal. Vamos a tener las clases de siempre, las clases de danza jazz, danza clásica, salsa estilizada, free dance, de competición y las clases normales, clases para todas las edades, y vamos a tener nuevas actividades ahí en el estudio que pueden acercarse a averiguar. Seguimos con el profesorado de danzas, de danza jazz, y este año somos la sede del curso de Flavio Mendoza, que va a estar acá en Mar del Plata y en la zona va a ser la única sede, que va a tener un curso especial de danzas y acrobacias para la gente de Mar del Plata y la zona que quiera venir. ¿Y va a venir Flavio Mendoza? Porque están todas esperándolo. Y esperemos en algún día, igual las chicas que hagan el curso, todas las personas que se anoten, tienen la posibilidad de viajar a Buenos Aires a conocerlo, estar en las muestras de ellos y ver los espectáculos allá en Buenos Aires. ¿Cómo fue el tema de trasladar el estudio? Contanos un poquito cómo surgió la idea y bueno, de este sueño para ustedes, ¿no? Bueno, y es un sueño que tenemos hace muchos años, hace 15 años que empezamos con el estudio, arrancando desde un lugar muy pequeño de mi abuela, y bueno, y empezando a trabajar y encontrándonos con que las clases cada vez eran más solicitadas, y bueno, y gracias a Dios, cumpliendo estos 15 años, podemos decir que tenemos nuestro estudio propio y con todas las clases y los profesores adaptados para todas las disciplinas, así que bueno, los esperamos.
Y bueno, aparte de los chicos jóvenes, hay mucha gente grande, adulta, ¿no?, que se suma a las clases de baile también. Sí, hay grupos de, le decimos el grupo padres que son personas que traen aparte a sus chicos a bailar y bueno, y se animan, aunque nunca hayan bailado, o gente que bailó hace mucho y ahora quiere retomar, y hacemos clases para ellos con la misma intensidad que con los chicos, con la misma profesionalidad. Y bueno, se encuentran unos lindos grupos y pasar un lindo rato con gente, ¿no? Divertida. Y aparte de las clases, ustedes hacen, bueno, como muchos estudios hacen para fin de año sus muestras anuales, ¿ustedes están con eso también? Sí, hacemos dos muestras anuales en el estudio hace muchos años, a mitad de año, a fin de año, que lo hacemos en los teatros grandes de acá de Mar del Plata. Y aparte tenemos los grupos de competición, que son grupos que nosotros preparamos para viajar a torneos, torneos nacionales, y el año pasado por primera vez representamos a Argentina en Panamá en el All Dance International, y bueno, y este año seguramente también volvamos, son mundiales, y el año pasado nos volvimos con un tercer puesto representando al país, que fue muy emotivo. Así que bueno, estamos trabajando también para eso, para que los chicos que se anotaron y que fueron clasificados puedan cumplir ese sueño, ¿no? Que está bueno, de representar el país. Y con lo que cuesta viajar ahora, ¿no es cierto? Sí, cuesta muchísimo, pero el año pasado trabajamos junto con los papás en hacer eventos y todo para que podamos juntar los fondos para poder realizar el viaje. Bueno, Meli, entonces, a partir del día 3 de abril ya están abiertas las puertas del nuevo estudio. A partir del día 3 de abril, después de Semana Santa, los esperamos ahí en Independencia 3371, primer piso, para que vengan si quieren a probar clases sin cargo o a pedir información. Bueno, toda la MER, como se dice ahora, y los vamos a seguir acompañando, ¿dale? Bueno, muchas gracias, Orlando, a vos y esta oportunidad de poder promocionar, ¿no?, el trabajo que hacemos. Gracias. Horacio Restelli, ozonoterapia. Tratamientos para la artrosis, la artritis, fibromialgia, herpes, dolores articulares, tendinitis, úlceras, diabetes. Horacio Restelli, ozonoterapia. La Rioja, 2173. Teléfono 0223-481-0840. O vía mail, info@horaciorestelli.com, o si no, entrando a nuestra página web www.horaciorestelli.com. ¿No sabes qué le pasa a tu computadora? ¿Tu PC está lenta? No te pongas loco. Gianfranco te lo soluciona. GC Computación. Llama ya al 0223-155-115599 y solucionado el problema. Muy bien, amigos, y bueno, como les decía, la gorrita es en homenaje a mis amigos de los estilos urbanos, que en breve vamos a estar haciendo notas, también les vamos a mostrar los distintos estilos urbanos que vienen muy bien y están convocando un montón de gente en la actualidad. Bueno, les recuerdo por último, ya en el final del programa casi, cómo se pueden contactar con nosotros, ¿sí? Acá están viendo en el Zócalo nuestro mail, porqueamobailar@hotmail.com. Si no pueden entrar a nuestra página de Facebook, Porque Amo Bailar, lo buscan ahí, enseguida sale. Y si no, vía WhatsApp se pueden contactar al 11-6679-3052 o si no al 223-5836-986. Ahí tienen las vías de comunicación con nosotros. Si quieren que vayamos a hacer una notita o mandarnos información, con todo gusto, las cámaras de Porque Amo Bailar van a estar ahí acompañándolos. Obviamente, si los profes quieren hacer algún evento, alguna muestra anual, la muestra de fin de año, o hay varios que hacen un par de muestras al año, bueno, nos contactan y con todo gusto vamos a estar con nuestras cámaras mostrando lo que están haciendo. Bueno, en el final nos vamos a ir con imágenes años 50, década del 50, lo que se bailaba para los más jovencitos y para los no tan jovencitos también, para el recuerdo. Bueno, unas imágenes muy lindas de cómo se bailaba en esa época. Así que bueno, me despido con estas imágenes y será hasta nuestro próximo programa. Le quiero mandar un saludo antes a todos nuestros amigos, al profesor Walter Ortiz, organizador de la Argentina Salsa Open, a Carla Coronel, bailarina y coreógrafa, directora de la Escuela de Reinas, bueno, a Nati Dance de Mar del Plata, a la gente de Ayacucho, a la gente de Mar de Ajó, que en breve van a estar con nosotros también. Así que bueno, un saludo grande y me despido con estas imágenes que les prometí. Un beso grande para todos. Chau, chau.
¿Y saben por qué hago yo este programa? Porque yo también amo bailar. Chau.